qué te abrigas? Aquí hace calor. Yo tengo frío, señor. Estás frente al fuego. Si tienes frío, es que estás enfermo. Bueno, la verdad, me arden los ojos y también un poco la garganta. También estás perdiendo la voz. Ándate a casa y descansa. Pero debo trabajar. Te pondrás peor. Hazme caso. Sí, lo sé, pero déjeme terminar esto primero. No es necesario, pero si así lo quieres... Tiene 39. Kerim. Hijo, no seas terco, por favor, hazme caso. Tienes que ir a ver al doctor. No es necesario, ya tomé medicamentos. Deja que eso lo decida el doctor, él sabe qué hacer. No iré a ninguna parte. A ver, ¿y qué pasará si esto empeora, Kerim? Eso no va a pasar. Mírate, aún tienes frío. Aquí adentro hace frío. Parece que el frío entra por la ventana. Mañana sellaré esa filtración, yo la arreglaré mañana. Sí. Llevemos a Kerim a mi cuarto. ¿Estás segura? Sí, mi cuarto es más cálido. Llevémoslo allá. No es necesario. Estoy temblando por la fiebre. Con el frío no podrás mejorarte. No quiero que desordenen toda la casa. Kerim puede quedarse en mi cuarto. Ahí podrá descansar. Llevémoslo a mi cama. No, ¿para qué? Ya basta. Sin quejarse. Cuidado. Arriba, 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 arriba. Ay, cómo odio estar así. Es una tortura. Fatma Gul, cambia las sábanas de mi cama. Sí, enseguida. Con cuidado. Vamos, cariño. Vamos, arriba. Siento como si tuviera espinas en la piel. Es solo por la gripe, pronto pasará. Yo te haré una infusión de hierbas para que te mejores. Ahora anda a descansar. Kerim se va a tu cuarto y tú te quedas abajo. Me pregunto qué planeas. ¿Qué es lo que insinúas, Mukades? Solo estaba bromeando. Estoy hirviendo. Ha bajado un poco la fiebre, pero no tanto. Déjame cambiar tu ropa. ¿Por qué no me dejan tranquilo un rato? Te pones muy gruñón cuando estás enfermo. Tienes razón, como un niño malcriado. ¿Te parece si te preparo algo de sopa? ¿Podrías pasarme esa toalla, Fatma Gul? Esa que está ahí, por favor. Gracias. Por favor, no te la saques, ¿de acuerdo? Bien, te pondré esto ahora. Arriba esos brazos, arriba. Así vas a estar mejor. Muy bien, eso es. Ahora descansa. Solo esto nos faltaba, que un virus entrara en la casa. Solo espero que no llegue a contagiarme. Tal vez sería mejor que volvieras a tu casa, hasta que pase todo peligro de contagio. No puedo. La humedad que hay ahí será peor. Me quedaré encerrada en mi cuarto. Dime la verdad. ¿Lo dejaste entrar en el cuarto, no es así? Por eso está enfermo, ¿no? Le acabo de cambiar de ropa y no deja de temblar por la fiebre. ¿Me dejas ir a ver cómo está temblando mi tío? No, no, puede ser contagioso. Kerim, no sabemos qué clase de virus es. Te preparé un poco de sopa. Te lo agradezco, déjala por ahí. Creo que ya es momento de llamar al doctor. Está mejor. Gracias, doctor. Pueden llamar a mi teléfono cuando lo necesiten. Ojalá no sea necesario hacerlo. Ya verá que pronto estará mejor. Vendré mañana a controlarlo. Puede quitar el suero, ¿verdad?
Claro que sí, sé muy bien cómo hacerlo. Bueno. Gracias por venir, doctor. Gracias. Buenas noches. Lo acompaño. Ya se ve un poco mejor. Así es. Mucho mejor. Yo lo hago. Sí, te amo.